Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Teotech. En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar la función encontrar, la función izquierda y la función derecha, ¿ok? En realidad su aplicación y su uso es muy pero muy sencillo, pero muchas veces nos vamos a dar la necesidad de utilizar esas tres funciones, ya sea una por una o también trabajando en conjunto, ¿ok? Yo acá tengo un pequeño archivo, el que están observando en pantalla, y por acá tenemos este pequeño ejemplo que quiero que ustedes lo descarguen, ¿ok? Este archivo que están observando, quiero que ustedes lo descarguen para que ustedes también puedan practicar. Yo les dejo dos links acá que lo pueden descargar este archivo. Estos links lo van a encontrar en la página, en la descripción de este video, ¿sí? Bajen un poquito y ahí van a encontrar los dos links. Lo copiamos y lo pegan en cualquier navegador, ¿ok? Para enseñarles rápidamente cómo lo van a descargar, siempre busquen esta opción que dice acá, descargar, ¿ok? Ahí dice descarga de archivos, descargar, con un clic van a obtener el material de manera automática. En el segundo link también es prácticamente lo mismo, ¿ok? Lo copian y lo buscan en la página, ahí está, en su navegador, y acá dice download. Ok, ahí están las dos maneras para que puedan descargar ustedes este archivo. Con un clic ya van a tener prácticamente este material que tenemos enfrente. Bien, ahora sí, vamos a trabajar. La función encontrar, que es la primera función que vamos a ver, básicamente nos devuelve la posición según el texto que nosotros estamos buscando. Ok, ¿para qué yo quiero una posición o para qué, lo puedo utilizar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con la función izquierda y la función derecha, ¿bien? Pero vamos primero con la función encontrar. Fíjense lo rápido y lo fácil que puede ser su aplicación de la función encontrar. Ponemos signo igual y le damos, escribimos la función encontrar, ahí está, encontrar, y abrimos paréntesis. Quiero que observes que acá lo primero que me pide es el texto de búsqueda, ¿ok? Yo voy a poner entre comillas cualquier texto, por ejemplo, y voy a poner la letra T en mayúscula, lo voy a poner, y entre comillas, abro comillas, la letra o la palabra que quiera buscar, y cierro comillas, ¿ok? Pongo punto y coma, y dentro del texto dice, ¿en dónde yo quiero buscar esta T mayúscula? Y lo vamos a buscar en este caso acá, ¿ok? En esta pequeña celda que tiene esta palabra o esta frase, ¿no? El Teotech, ahí está. Lo selecciono y así de simple, ¿ok? Pongo punto y coma y tengo una entrada más que me pide, ¿ok? Esta entrada es opcional, ¿ok? Como es el primer ejemplo, no lo vamos a utilizar más adelante. Ya van a ver para qué sirve, ¿ok? Es opcional. Si quieren lo ponen o si quieren no. Pero yo voy a cerrar paréntesis acá. Paréntesis y aprieto enter. Quiero que observen que acá me arroja la posición, voy a dejar un poquito, la posición 4, ¿ok? La posición 4, ¿por qué me arroja esa posición? ¿Ok? Esto nos devuelve el número de caracteres donde está ubicado la letra T mayúscula. Vamos a contarlo, fíjense, es el número 4, vamos a contarlo. Nos vamos a situar acá y fíjense, la E es 1. La L es 2, el espacio que hay entre el y el tío es 3 y la T mayúscula es la posición 4, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos acá, la posición 4. Si yo pongo, por ejemplo, en este caso la letra C, voy a poner la letra C minúscula y aprieto Enter, me va a devolver la posición 10, fíjense. ¿Por qué? Porque nos cuenta de izquierda a derecha, ¿no? Vamos a contarlo, posición 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahí está. Esa es la posición de la letra C, número 10, ¿ok? Esto yo lo voy a contar, a ver, voy a poner la T mayúscula para diferenciar algo que quiero que ustedes noten, aprieto Enter y ahí está, ¿ok? Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Esta es la fórmula que acabamos de utilizar. Vamos a utilizar la misma fórmula, igual, encontrar, pero quiero que noten algo, ¿ok? Texto buscado, esta vez va a ser la T, pero en minúscula. Ojo, en minúscula. Abro comillas, T, cierro comillas, punto y coma.
dentro del texto. Yo lo voy a buscar acá en esta celda, en la siguiente celda, y voy a cerrar paréntesis y enter. Quiero que observen que ahora me sale la posición 8. Lo voy a copiar acá, control C, y lo voy a pegar acá, ¿ok? Fíjense que tanto la T mayúscula y la T minúscula se diferencian, ¿ok? Fíjense, ahí está. Eso quiere decir que prácticamente la función encontrar discrimina tanto las minúsculas como las mayúsculas, ¿ok? En este caso, fíjense, si yo, por ejemplo, acá pongo la letra C, pero voy a poner la C mayúscula, cosa que acá no hay ninguna C mayúscula. Fíjense, no hay ninguna C mayúscula, hay pero una C minúscula, ¿no? Le ponemos la C mayúscula, aprieto Enter y me va a arrojar error, ¿ok? Nuevamente les digo, tanto la función encontrar discrimina tanto a las mayúsculas como las minúsculas, ¿ok? Le voy a dejar la T minúscula, posición 8, ya sabemos cómo trabaja de izquierda a derecha. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está la T minúscula. ¿Ok? Fácil de aplicar, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer una tercera búsqueda con la función encontrar. Una posición, damos igual, le damos encontrar. Y ahora sí, texto buscado, yo voy a poner la E minúscula. ¿Ok? Voy a poner la E minúscula. ¿Ok? Pongo la E minúscula, cierro comillas, punto y coma. Y selecciono donde quiero buscar la celda, ¿ok? Quiero que observen que acá hay dos E minúsculas. ¿Se dan cuenta? ¿Nos podemos dar cuenta? Sí, ¿no? ¿Cuál es la primera que nos va a coger? Vamos a verlo, ¿ok? La primera que nos va a capturar. Aprieto Enter y nos arroja, en este caso, el número 1. El número 1 es la posición E, ¿ok? Esta es la posición 1. Eso quiere decir que la función encontrar siempre te va a coger, en este caso te va a capturar, si yo quiero buscar la E, la primera que encuentre, esa es la posición que te va a arrojar, ¿ok? Si acá hubiera una E, igual acá la primera sería la posición que te captura, ¿no? Si hubiera una E, por ejemplo, acá, y acá no hubiera una E, la posición sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sería esa la posición. Y ahí debe estar el número 6. A ver, no, bueno, ya lo borré, ¿ok? Entonces, la primera letra que encuentre, esa es la posición que te va a arrojar. De izquierda a derecha, ¿no? Ahora sí, voy a copiar esto acá para identificarlo. Control C, lo pegamos acá. Y vamos de nuevo igual, encontrar texto buscado, entre comillas, voy a poner la E nuevamente. Voy a acercar un poquito, cierro comillas, punto y coma. Lo voy a buscar acá, acá en ese texto, punto y coma. Y ahora sí, vamos a darle una numeración inicial. Yo le voy a dar el 1, para que noten la diferencia. Voy a cerrar paréntesis y enter, ¿ok? La posición sigue siendo la misma que la de arriba, ¿por qué? Porque si le doy posición 1, o sea, número inicial 1, entonces me va a buscar desde aquí. Fíjense, desde el 1, desde aquí me va a buscar hacia la derecha. Si yo le doy posición 2, entonces va a saltar una letra y me va a buscar de izquierda a derecha. Si yo le doy posición 3, va a venir acá y me va a buscar desde la posición 3 hacia la derecha. Entonces, si yo le doy posición 2, si yo le doy número inicial 2, entonces va a buscar desde la L hacia la derecha. Y va a obviar en este caso la E, ¿no? Vamos a darle posición acá, número inicial 2. Apretamos Enter y me da el 9, ¿no? Eso quiere decir que me está buscando desde acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y desde la primera es 9, ¿no? Entonces tendríamos 9 caracteres comenzando de la izquierda a la derecha, ¿no? Pero te va a buscar, ojo, desde la posición 2. Si yo le doy en este caso, vamos a dar una posición, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo le voy a dar número inicial 10, acá 10, y me tiene que arrojar error, ¿no? Porque del 10 hacia la derecha no hay nada. Aprieto Enter y me lanza un error,
¿ok? Eso es lo que quiero que entienda, ¿ok? Desde la 2 en adelante ya encuentra a esta E, ¿no? Ahí está. Creo que me han entendido, espero que sí. Si no, pueden comentar en los... Bueno, pueden escribirme un comentario para poder responderles, ¿bien? Ahí está. Ahora sí vamos con la función izquierda. Pero antes, no se olviden que la función encontrar discrimina tanto a las mayúsculas como a las minúsculas, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? La posición inicial que tú le des te va a ayudar a buscar, en este caso, desde una posición inicial hacia la derecha, ¿no? Si es el número 2, acá te busca desde acá, ¿no? Desde el número 2. 1, 2, y desde acá a la derecha te busca, ¿ok? Entonces, ya estamos de acuerdo con eso. Bien, vamos a utilizar la función izquierda, ¿no? ¿Qué es la función izquierda? Te devuelve también un número, te devuelve también, perdón, en este caso, caracteres de un texto, ¿no? Por ejemplo, ponemos igual y vamos a escribir la función izquierda, ahí está, y abrimos paréntesis, ¿ok? Ahí está. Me pide el texto, ¿ok? En este caso, el texto... Vamos a buscar acá que sea el tío Tech, el que está acá. El texto de izquierda a derecha. Y el número de caracteres. Yo le voy a poner 4. Fíjense, voy a cerrar paréntesis y enter. Y me devuelve el, en este caso con T. ¿Por qué me devuelve EL espacio y T? Porque le he dado 4 caracteres. La función izquierda trabaja de izquierda a derecha. Muy similar a encontrar, ¿no? Pero te devuelve en este caso el texto, ¿ok? De izquierda a derecha. Así trabaja la función izquierda. Pero yo le he dado 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. O sea, prácticamente esto me ha copiado y me ha pegado, por ejemplo, así, ¿no? Si yo pongo 5, ¿qué pasaría? 1, 2, 3, 4, 5. Me devolvería de esta manera, ¿no? Vamos a darle 5 para que vean acá. Le voy a dar 5. Enter y ahí está, ¿no? Exactamente lo mismo. Vamos a darle, por ejemplo, 8. Vamos a poner igual, izquierda. 10 le voy a poner, ¿ok? Texto que quiero buscar, acá está. Y número de caracteres, 10. Cierro paréntesis, enter. Ahora sí, me sale el Teotech, ¿no? Sin la H. Vamos a contar acá 10 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... y 10, ok, eso es lo que me está devolviendo acá, ok. Vamos a utilizar la función derecha, ok, pero también podemos combinar tanto la función izquierda con la función que encontrar. Por ejemplo, no, si yo quisiera en este caso, voy a poner acá un texto, vamos a poner por ejemplo videos. El tío nomás, ¿ok? Videos tío, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera, en este caso, por ejemplo, identificar la primera palabra, en este caso, de este texto, normalmente se utiliza esta fórmula para lo que vendría a ser los nombres y apellidos, ¿no? Si quisiera utilizar, en este caso, por ejemplo, quisiera saber la primera palabra que existe en toda esta cadena de texto, ¿no? Entonces, ya combinaríamos con la función encontrar. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense, ponemos igual, izquierda, abrimos paréntesis. El texto va a ser acá, ¿ok? Ponemos punto y coma. Y acá el número de caracteres. Ya vamos a poner la fórmula encontrar. Ponemos encontrar, ahí está. Pero, en este caso... El texto buscado, yo quiero que sea un espacio para saber, ¿no? El primer espacio que me indique, hasta ahí llega la primera palabra. Entonces, pongo comilla, espacio, comilla, pongo punto y coma, dentro del texto, el mismo que está acá, ¿no? Ahí está. Esto lo cierro y creo que ahí se terminó todo. Sí, cierro otro paréntesis y enter, ¿ok? Fíjense que ahora sí me aparece la primera palabra, ¿no? Si yo le cambio, por ejemplo, le voy a poner, en este caso voy a poner Miguel Vela. ¿Qué me va a arrojar? La primera palabra. Si yo pongo, no sé, pongo por ejemplo Roberto, no sé, Vela. Enter, ahí está, Roberto, ¿no? La primera palabra siempre me va a arrojar, basándose en el espacio, ¿no? Así funciona la función izquierda combinado, en este caso, con la función encontrar.
¿ok? Pero acá hay un pequeño detalle que aparentemente no se ve acá, ¿no? Es que este texto tiene un espacio, ¿ok? No se ve porque todo el documento está en blanco, ¿no? Pero puede ser un problema cuando copian el texto y les puede ocasionar problemas más adelante, ¿no? Esta función encontrar nos devuelve la posición, ¿no? Pero nos devuelve la posición desde el espacio, o sea, acá. O sea, nos va a agregar siempre un espacio más. Si yo a esto le pongo menos 1, entonces ya no tendría espacio. Enter. Fíjense, no pasa nada, ¿no? Fíjense, no pasa nada. Si yo pongo menos 2, entonces ya me va a robar el espacio y la letra O. Aprieto Enter y ahora sí podemos identificar que sí hay un espacio, ¿no? Pero con el 1 esto basta. Apretamos Enter y listo. Vamos con la función derecha, que trabaja exactamente que la función izquierda, pero como su mismo nombre lo dice, derecha, ¿ok? De derecha a izquierda. Vamos a poner igual. Vamos a poner acá buscar, perdón, la función derecha, ahí está. El texto, vamos a ponerlo, el de acá, el tío Tech, con el que estamos trabajando, punto y coma. Número de caracteres, yo voy a poner 6, cierro paréntesis y enter. Y ahora me sale Tech O, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja de derecha a izquierda, o sea, se sitúa en la última línea del texto y se va de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que tenemos acá, ¿ok? De derecha a izquierda. Si le damos, por ejemplo, si le ponemos 10 acá, 10 caracteres, apretamos Enter, y me sale todo esto, ¿no? Hasta la L. Vamos a contar 10 acá. Ahí contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto lo voy a copiar, es lo que tenemos acá, ¿ok? Exactamente lo mismo. Esos son los principios básicos de la función derecha, de la función izquierda y la función encontrar. Sin duda, eso se puede complicar más de acuerdo a la tarea o a la actividad que querramos hacer, ¿no? Pero con estas funciones básicas ya podemos pensar un poquito para crear fórmulas más grandes. Bien, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, puedes plantearlo, puedes escribir en los comentarios de este video para poder responderte y así no te quede ninguna duda. Bien, conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech. No te olvides de dejarme ese hermoso like y nos vemos hasta el próximo video.